nacida como Elsie Hodder, el 8 de abril de 1886, en el distrito de Arnley of Sleet, en el condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se convertiría en una de las mayores estrellas del teatro musical eduardino. En su certificado de nacimiento solo se registra el nombre de su madre, Charlotte Elizabeth Hodder, que era modista, pero ningún padre. Algunos años más tarde, el 19 de marzo de 1891, cuando Elsie tenía casi cinco años, su madre se casó con el director de teatro William Thomas Cotton y la pequeña Elsie obtuvo el apellido de su padre adoptivo. A partir de entonces fue conocida como Elsie Cotton. La familia vivió primero en Manchester y luego en la vecina ciudad de Salford. Siendo todavía una niña, empezó a aparecer en espectáculos de entretenimiento de variedades como una imitadora infantil. Sus dotes artísticas pronto empezaron a destacar. Su talento era tal que al poco tiempo empezó a ser conocida como la pequeña Elsie. A pesar de esta vocación precoz, se dice que Elsie era terriblemente tímida, rasgo de su carácter que la acompañaría toda su vida. Se consideraba demasiado delgada, demasiado ineficaz, y su voz nunca había sido entrenada adecuadamente. Ella decía que no servía para cantar. Alrededor de 1895-1896, comenzó a actuar en conciertos de un teatro de pantomima. En 1896, interpretó el papel de princesa en Las Mil y una Noches, que se representó en el Real Teatro de Manchester. En la Navidad de 1896 se le otorgó un papel protagónico en la obra Caperucita Roja, representada en el mismo teatro. Una vez entrado en el siglo XX, en 1900, adoptó el nombre artístico de Lily Elsie y se unió a la compañía de teatro de George Edwards. Actuó como chica del coro, interpretó varios papeles, pero sin duda el que la lanzó al estrellato fue su interpretación en la obra La Viuda Alegre, donde además de interpretar, cantaba y bailaba. Él sí no quería interpretar el papel por considerar que su voz no era lo suficientemente potente. Edwards la había llevado a Berlín a ver la obra representada en alemán y había quedado muy impresionada con la voz que tenía la protagonista. Finalmente, Edwards la convenció y el espectáculo la llevó a la fama. Pero antes, Edwards había concertado una visita con una conocida diseñadora de moda británica de finales del siglo XIX y comienzos del XX, llamada Lucy Duff Gordon, a la que todos llamaban Lucille, y quien pocos años más tarde sería una de las supervivientes del Titanic. Lucille tenía la misión de realizarle un cambio de imagen a la joven actriz. El resultado fue un cambio completo en su apariencia y Edwards quedó encantado con el resultado. Lucille escribiría sobre su primer encuentro con Lily Elsie. Me di cuenta que tenía ante mí a una joven que poseía belleza y talento, pero que no sabía cómo sacar a relucir a ambos. Era tremendamente tímida y opacada. Solamente un productor astuto como Edwards fue capaz de no pasar de ella y dejarla en el coro. La viuda alegre tuvo su premier en el teatro de Edward Daly's en Leicester Square el 8 de junio de 1907 y se prolongó con 778 funciones, siendo interpretada en los más famosos teatros del mundo. El éxito rotundo de la obra alcanzó a su protagonista, convirtiéndola en una reconocida estrella de su tiempo. Según los informes, el propio futuro primer ministro Winston Churchill dijo de ella: "Es impensable ver la Viuda Alegre sin Lily Elsie". Lucille diseñó el vestuario de Elsie para la Viuda Alegre y, como era costumbre entre los grandes modistos de la época, utilizó a la joven actriz para promover sus creaciones. Le diseñó ropa para su vida personal y para otros de los muchos personajes que interpretaría. Lily Elsie era poseedora de una asombrosa belleza, considerada frágil y graciosa. Tenía un estilo tan elegante y particular, que empezó a ser imitada por sus fans. Todas querían el peinado y los vestidos de la actriz. Los diseñadores de moda vendían más al asociarse con ella, y cada dama de la sociedad quería su propia versión de un sombrero de la viuda alegre, diseñado por Lucille. Sobre esta experiencia Lucille expresó era una de las épocas más brillantes de la moda, quizás la de mayor esplendor dentro de la vida social de la preguerra. Y justo cuando el estilo estaba en su cenit, apareció una nueva actriz que tenía todas las miradas puestas en ella por su belleza. La joven Elsie era reclamada por fotógrafos, creadores de tarjetas, postales, solicitada por todos los admiradores que la rodeaban de halagos y regalos. Continuamente recibía joyas e invitaciones de hombres muy poderosos que ella nunca aceptó. Tampoco respondía a sus cartas. Ella siempre retuvo cierto misterio. Estaba permanentemente dominada por una aguda timidez. Incluso aquellos que tuvieron el honor de conocerla fuera del escenario la encontraron un poco esquiva, con una actitud inalcanzable que era absolutamente romántica. Nunca he sido tan tonta como para darle mi corazón a uno de ellos, dijo, y por eso creen que debe valer la pena tenerlo. O la frase que le confió en una ocasión a Lucil. Siempre soy grosera con los hombres, y cuanto más grosera soy, más les gusto. La propia Lucil se asombraba de que la actriz era indiferente a todos los elogios, a pesar de escritos sobre ella, como el que apareció publicado en 1915 en un periódico de Atlanta, Estados Unidos. Quizás su rostro sea como el de la Venus de Milo, más perfecto que el de ninguna otra actriz. Si viniera a América, posiblemente sería bautizada como la mujer más bella de Estados Unidos. Todos estamos de acuerdo en que Lily Elsie posee los labios más deseados de toda Inglaterra, pero que a su vez su estilo irradia delicadeza y candidez. Suficientemente extraño. Para que entre sus más fervientes admiradores se encuentren las mujeres. Después del éxito de la viuda alegre, Elsie sí participó en otras 16 obras, incluyendo el papel de Angel en El Conde de Luxemburgo. Por su trabajo como actriz, Lily tuvo una vida muy ajetreada. Aparte de interpretar y ser fotografiada, la actriz también grabó algunos discos musicales de gramófono y trabajó en dos películas. Tal volumen de trabajo hizo que a la larga se sintiera cansada y decaída. Incapaz de vivir con la adulación y la atención pública constante, abandonó la producción cuando su carrera estaba en pleno apogeo, para casarse el 7 de noviembre de 1911 con el comandante John Ian Bullock, hijo de un acaudalado empresario textil que quería que él sí dejara su carrera como actriz. A ello se sumaba la frágil salud de ella con achaques derivados de una posible anemia, que padecía desde niña. Su vestido de novia estilo imperio fue confeccionado por lusil, de color rosa pálido bordado con perlas y adornado con armiño. Más tarde él sí dijo que pensaba que era espantoso. Su madre también estaba allí, y Gertrud Glynn, su inseparable amiga y suplente, que era su única dama de honor. El matrimonio pasó su luna de miel, en el Ritz de París. Fue así como Lily Elsie abandonó las tablas por una temporada, actuando solamente en obras destinadas a recaudar dinero, o por motivos de caridad durante la Gran Guerra. En 1920, el matrimonio se mudó al pueblo de Redmarley Davitot, en Gloucestershire, Inglaterra. Esta vez pasó diez años alejada de los escenarios. Llevaba una buena vida rodeada de perros. Montando a caballo, pescando, jugando al golf, disfrutando de los eventos sociales y la caza del zorro. Comentaba que sentía paz alejada de las miradas de los admiradores y de los fotógrafos. La oportunidad de pasar tiempo lejos del ojo público se adaptaba a su temperamento tímido. Pero su matrimonio nunca había sido feliz y Lili volvió a hacer giras entre 1928 y 1929. Cuando tenía 42 y 43 años, participó en la obra El juego de la verdad. Posteriormente, La vida escénica de Lily y Elsie terminó. Se ha sugerido que Elsie tuvo la menopausia a la temprana edad de 22 años, y que la frigidez resultante pudo haber contribuido al fracaso de su matrimonio, aunque al parecer, su esposo pasó por varias etapas como alcohólico empedernido. Se separaron. Y posteriormente se reconciliaron, pero finalmente el matrimonio llegó a su fin en 1930. Más tarde, la salud de la actriz se deterioró aún más, se volvió hipocondriaca y pasó mucho tiempo en hogares de ancianos y sanatorios suizos. Se ocupaba de ella su sobrina, Elsie Wickinson, y su amiga Vinky Moss. Con el tiempo se volvió tan pendenciera que incluso sus devotos seguidores la abandonaron. Afortunadamente, sus finanzas eran tales que podía pagar para que la cuidaran con un alto nivel durante el resto de sus días. Su estado psicológico se deterioró hasta tal punto que se sometió a una cirugía cerebral. Como resultado, su salud general mejoró. Pasó sus últimos años en St. Andrew's Hospital, situado en Dolly's Hill, en el barrio de Willesden, un hospital privado de Londres. Este hospital, que fue demolido en 1973, tenía algunas salas para pacientes geriátricos. Un trabajador de allí dijo de ella que era una paciente que no estaba enferma, pero que estaba mejor atendida que en un hotel. Finalmente, Lily Elsie abandonó este mundo en el mismo hospital el 16 de diciembre de 1962, a la edad de 76 años. Su certificado de defunción registra la causa como insuficiencia cardíaca barra bronconeumonía. Fue incinerada en Golders Green el 20 de diciembre. Lily Elsie no tuvo una vida demasiado feliz y nunca disfrutó de la admiración que despertaba en los demás. Sin embargo, como fue la mujer más fotografiada de su época, su belleza ha quedado inmortalizada en numerosas fotografías y será recordada por su gran elegancia ante la cámara. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.